Amores, ¿qué les puedo decir? Yo estoy como un chupo, literalmente, como decimos en Colombia, rendida, pero mejor dicho, me vine de Atlanta con el corazón llenito de amor, de cosas bonitas, de verdad, qué sensación más bonita lo que vivimos, es algo muy, muy especial. Así que nada, mis amores, quería pasar por aquí, dejarles saber que yo sé que hay polémica con el tema de si la máscara, que el evento, que tanta gente. Miren, mis amores, yo pienso que estamos viviendo unos tiempos difíciles y lo más importante que debemos pensar es que cuando nosotros señalamos a otros, hay tres deditos apuntándonos y debemos tener mucho cuidado con eso. Literalmente nadie sabe lo de nadie. Tenemos 24 horas del día. Y lo que subimos acá son, no llega ni siquiera a una hora de 24 horas que tenemos. Entonces, yo tomé la decisión, honestamente, hace mucho tiempo de dejar de justificarme o dar explicaciones a personas que realmente, pues, yo no les debo nada, ¿correcto? Pero algo que sí les quiero contar, porque me parece importante que como mamitas, como papitos, tomen esa precaución especialmente con los niños chiquitos que todavía no se pueden vacunar. Entonces nosotros en mi casa todos estamos vacunados, menos las chiquitas, ¿no? Evidentemente este era un evento que yo no podía faltar, tenía que ir, a juro, o sea, no había forma que yo no fuera, habían miles y miles y miles de personas, sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vacunamos para vivir, señores. O sea, de alguna manera estamos un poquito más protegidos, ¿no? Por lo menos así lo pienso yo y así lo siento yo, ¿no? Yo creo en la ciencia. Al venir a casa, se supone que uno se debe hacer la prueba 5 días después de haber estado expuestos. Nosotros, el último día que nos expusimos a mucha gente fue el sábado. Quiere decir que el jueves van a venir a hacernos la prueba del COVID. Nos sentimos perfectamente bien, no tenemos nada, yo lo sé que no tenemos nada. El jueves van a venir, nos van a hacer la prueba, aunque yo sé que estamos bien en el nombre de Dios, pero para tener esa paz mental. Ahora, mientras tanto, mientras llega ese día, ¿qué estamos haciendo? Usando máscaras alrededor de toda nuestra familia, alrededor de la niñas, y no solamente de las niñas, sino de mi mamá, de las personas que también están vacunadas, porque estuvimos expuestos. Entonces yo creo que es una cuestión de responsabilidad lo que uno tiene que hacer en estos casos, y asumir, estar consciente, estuve expuesta, habían muchas personas que me abrazaron, que me besaron, que, o sea, es it's okay, estamos viviendo la vida, o sea, como es, pero tengo niñas chiquiticas que están indefensas, que no están vacunadas. Entonces mi precaución como madre es tomar estas medidas, las medidas necesarias. Que me gusta usar máscara dentro de mi casa, para nada. Luna me ve y me dice, quítate la máscara. Entonces, ¿qué hago? Le explico, mamita, voy a usar mientras tanto hasta el jueves que nos hagan la prueba, esto y lo otro. Entonces, pues nada, quería compartirles esto porque uno, para darles mi ejemplo y contarles lo que estoy haciendo. Dos, porque yo sé que mucha gente genuinamente, y no pensando en atacar y ser haters, genuinamente de pronto les preocupa o les llama la atención que yo, que me he cuidado tanto, hay cosas que sin duda, como empresaria, como mujer de negocios, como mujer responsable que trabaja, que maneja un negocio, hay cosas que no voy a poder decir que no, pero trato de tomar las medidas necesarias. Fíjense, cuando a mí me
me dio el COVID, Dios mío, yo me cuidaba, nosotros no salíamos ni a la esquina. O sea, mejor dicho, ustedes no se imaginan el protocolo. Y el COVID llegó a mi casa, fue inevitable. Entonces, ahora que no nos estamos cuidando, sí, nos cuidamos. Por eso nos vacunamos. Ahí está, me vacuné y por eso me vacuné, para cuidarme, para protegerme a mí y a los míos. Pero voy a vivir, necesito vivir, necesito seguir viviendo. Entonces, ese es el mensaje que tenía para ustedes. Quería compartirles lo que estamos haciendo, cómo estamos cuidando a nuestras chiquitinas y a todos nuestros seres queridos aquí en casa, porque la máscara protege a otros. Eso también es un dilema que, bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero yo solamente quiero decirles. Un doctor que opera tiene máscara, ¿sí o no? ¿El paciente tiene máscara? No. El paciente no tiene máscara, porque el paciente no es un peligro para el doctor. El doctor que está operando es un peligro para el paciente y debe ponerse la máscara para proteger al paciente. Entonces la máscara, si bien también nos protege, y quiero pensar que nos protege, y no voy a dejar de usarla, protege también a las otras personas. Y esa es nuestra responsabilidad como seres humanos, cuidar a las otras personas. ¿Te sientes que tienes gripa, sientes malestar, lo que sea? Ponte tu mascarita, protege a los demás. Entonces, bueno, mis amores, ahora sí me voy a trabajar, que Dios mío, no sé ni por dónde empezar. Besotes.